Bonjour mes chers amis de la quatrième année. Je me posais cette question. Mettrais-tu des signalisations dans ta maison? Mettrais-tu des signalisations dans ta maison? ¿Qué quiere decir esto? ¿Pondrías tú carteles de la ruta en tu casa? Te tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos algunos carteles y ponemos un poco de orden en nuestra casa, dando algunas indicaciones con el vocabulario que hemos aprendido en el segundo periodo relacionado con la señalización? Por ejemplo, te propongo esto siguiente, se me han ocurrido estas ideas. Por ejemplo, Ne pas passer. Imagínate este cartel en la puerta de tu habitación y con la frase abajo, Ne pas passer, no pasar. ¿O qué tal está? Que ahora cada vez que salimos a la calle debemos quitarnos los zapatos. Podemos poner esta en la ventana de nuestra casa. Enlever les chaussures avant d'entrer. Quitarse los zapatos antes de entrar. Genial, ¿no? ¿O qué tal esta? Tourner à droite. Puedes colocarla en una pared para indicar que a la derecha se ingresa a tu habitación o que allí se encuentra el baño o allí se encuentra la casa del perro. Interesante, ¿no? ¿O qué tal está en la puerta del baño? Passer en vert et s'arrêter en rouge. ¿Sí? Entonces puedes colocar el círculo verde para decir que el baño está desocupado y un círculo rojo para indicar que está ocupado. Por lo tanto, no se puede entrar. Passer, pasa en verde et s'arrêter, detenerse en rouge, en rojo. Muy bien. Aquí les dejo este par de ideas para que hagan volar su imaginación. Una vez hayan hecho ustedes sus propios carteles, se tomarán una foto y la publicarán en el Classroom a través de un enlace que les voy a crear con el nombre de fotosignalización. Bueno, chicos, ánimo y hacer volar esa creatividad.